Siguiente video de Lamento Millón de Boys en la ruta de Azapo. Recordemos que estamos aquí pues negociando con los demonios, ya que hay un enemigo en común que es Luis. Por cierto, qué calor hace, está haciendo muchísimo calor, máximo de grados que es, ha estado en mi ciudad es a 37 grados, imagínense. Y bueno, estoy aquí haciendo el video en la noche, solo hacerlos en la tarde, pero no tuve cosas que hacer. Como se acercan mis 30, me voy a hacer una fiesta y andaba comprando cosas para la fiesta. Ya se acerca 7 de mayo, así que anduve un poco ocupada y dije, ay, estoy de vacaciones, pues voy a hacer video en la noche. Porque por general a estas horas estoy preparando cosas para mi trabajo, ¿no? Pero pues bueno. Entonces aquí siendo ya casi las 9 de la noche, estoy haciéndoles el video y hace mucho calor. Pero bueno, sigamos a ver en qué termina este rollo de los negocios con el demonio. Los demonios no mienten. ¿Podría creer eso? ¿Fue la conversación en sí misma una mentira desde el principio? No sé qué decirte. Cuanto más pensaba con Noé, más paranoia se acumulaba. Y luego un pensamiento más desagradable cruzaba su mente. El chamán que vivía en el bosque incluso dijo que la base para juzgar la verdad provenía de él mismo. Claro, eso sonó bastante, bastante profundo. Si seguía moviéndose de un lado a otro, seguramente perdería la vista, perdería de vista la verdad. Una vez más se preguntó a sí mismo. Sus palabras no parecían mentiras. Con ese pensamiento en mente, Konoe levantó la cabeza. Wakatta. De acuerdo. Cuando Konoe sintió con cuidado su asentimiento, la sonrisa de Frost se ensanchó. Shodan seritsu da. Leaks o utsu made. Boku tachi mo kimi o tabenai. Yakusoku shiyou. Entonces es un trato. Hasta que destruyamos a Leaks, no te comeremos. Lo prometemos. Y eso debería sentirme seguro. Konoe dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. Cuando el aire abandonó su pecho, sintió una sensación de pesadez que no era ni ira ni disgusto. Sus manos se cerraron automáticamente en puños. Este extraño poder, sin esta empatía, no habría sido un objetivo. En su mente entendió que era inevitable, pero no pudo evitar maldecir su nacimiento. Pero, ¿por qué Lick sabía de él? ¿Por qué incitó a los demonios? El misterio no había terminado y simplemente se profundizó. Por ahora solo pensaba en ir tras Lick. Konoe respiró hondo y cambió de actitud. Luego miró a los demonios de nuevo. Aunque habían perdido su poder, originalmente eran existencias a la par con Leaks.
¿Quién hubiera imaginado que habría hecho un pacto temporal con esos tipos? Y, por supuesto, ni siquiera puede imaginar lo que podría suceder en el futuro. ¡Antatachi! ¿Qué van a hacer después de esto? Ustedes gatitos se están quedando en una posada, ¿verdad? そうだけど。Sí, pero... そんじゃ、俺らもそこに行かなきゃいけねえな。Entonces, supongo que nosotros también tenemos que ir. ¿Yado ni?¿A la posada? Hoy pedimos posada. Esa canción es vivo. Los santos peregrinos, peregrinos, venimos. Ya no me acuerdo qué más decía. Vámonos, sigamos. Sus cejas se arquearon y respondió automáticamente. Ahí... No podría haber una historia más extraña que la de los demonios alojados en una posada. Kaltz dejó escapar un pequeño suspiro. No podemos permitirnos el lujo de apartar nuestros ojos de ti. ¿Quién va a entrar o salir? No sé si alguien va a entrar en algún lugar. お前にいなくなられるのも困る。Sería problemático si fueras y murieras antes de que tuviéramos la oportunidad de matarte. Si te vas, sería un problema. Konoe miró a Rai con una mirada de, perplejidad, pero solo recibió una mirada fría a cambio. どうしよう。¿Qué deberíamos hacer? 知らん。お前が決めたことだろう。No lo sé. Tú decide. 頭に角が生えてから、属性とは無縁の日々だからね。街で宿に泊まるなんて、ちょっと楽しみだったりするんだよな。A diferencia de estas criaturas terrestres, nuestras cabezas tienen cuernos. Quedarnos en la posada de la ciudad parece divertido entonces, ¿no?Me acaba de conocer, no le veo la gracia. Al ver a Froud prácticamente retorcerse de emoción, la mirada de Konoe se puso en blanco. No eran solo los cuernos que crecían en sus cabezas lo que los diferenciaba de los gatos. Cuernos. Repentinamente Konoe pensó en algo. ¡Toriaiza! Tsuno to sono tsuru tsuru shita shippo o dou ni ka shiro yo. Medatsu. Como sea, primero hagan algo con sus cuernos y colas. Destacan demasiado. Ima wa matsuri no saichu da. Kasou da to ieba gomakaseru. Ya que estamos en medio del festival en este momento, podemos decir que son disfraces. Matsuri ga owattara...¿Y cuando termine el festival? Cuando llegue ese momento, ya veremos. Se solucionará de alguna manera. それじゃ、宿まで案内しておくれ、猫ちゃん。Entonces, guíanos hacia la posada, gatito.Perdón que te recordé algo muy chistoso que me pasó ahorita que leí la palabra de gatito. Les cuento esto de rápido, es que está genial este recuerdo que se me vino. Fue un día que fui con mi hermano a comer un pozolito y resulta que nos sentamos cerca de una señora que creo que tenía como unos, ¿qué serán? 60 y tantos años. Pero la cuestión es que como había mucha gente, obviamente las meseras estaban en chinga. Y en eso... Mientras mi hermano y yo esperábamos nuestros pozoles, de repente la señora vio pasar una mesera y le dice, ¡Ey! ¡Tú! Pero la mesera parece que no la escuchó, no sé qué pasó. Pero luego enseguida de
que le habló láser. Les juro que me hice todo lo posible por no pagarme la risa. O sea, con ese bichito, bichito, es como si le estuviera llamando a un gato. Nosotros cuando queremos llamar la atención de un gato, le hacemos bichito, bichito, bichito. Pero esa señora se lo hizo a la camarera. O sea, casi que estaba tratando a la camarera como si fuera una gata. En vez de decirle, ¡hey! Le hace bichito, bichito. Ay, Dios mío, no voy a poder olvidar eso. Les juro que hice lo imposible por no matarme de risa ahí mismo. Pero fue genial. Ay, de grande quiero ser como esa doña. Voy a tratar a las meseras como gatas. Ay, no, qué anécdota. Tenía que decirlo. Ahora sí, sigamos. Fue algo tan inesperado lo que los demonios... Era algo tan inesperado que los demonios perdieran su poder. Mientras caminaba hacia las calles y reflexionaba sobre sus pensamientos insatisfechos, de repente notó algo. Había algo extraño en Calz. Su mirada se detuvo en un punto y sus ojos se abrieron un poco. Por alguna razón estaba mirando a Sato. Sato, ¿y qué me miras? Al darse cuenta de la mirada de Calz, Sato parecía inseguro. Calz inmediatamente desvió la mirada. ¡Oye! ¡Bacaneco! ¡Ey! ¡Gato idiota! ¿Qué dices, idiota? Rai estaba en línea con Konoe. Al escuchar ese comentario grosero, Konoe frunció el ceño a Rai por el rabillo del ojo. ¡Nanda yo! ¿Qué? ¡Hagrelna to itta daro! ¡Omae hōkō onchi nano ka! ¡Neko no kuse ni! Te dije que no te extraviaras. A pesar de ser un gato, no tiene sentido de la orientación, ¿verdad? ¡Auch! Un gato sin orientias. Ay, esa palabra me está trabajando decir. Un gato sin orientación. Ante las palabras de Rai, Konoe sintió que su visión se oscurecía. En cierto modo dolía como si lo hubieran golpeado. Su cola temblaba como si hubiera recibido un impacto intenso. Oya, Neko-chan wa neko no kuse ni hōkō onchi nano ka. Wow, a pesar de ser un gatito, no tiene sentido de la orientación. Neko no kuse ni hōkō onchi dato. Aunque eres un gato, no tiene sentido de la orientación. Hōkō onchi ka. ¿Tienes un problema direccional? ¿Maigo ni naru no ka? ¿Te has perdido antes? Hajimete kiita. ¿Es la primera vez que escucho algo así? ¿Qué pedo? Todos le hicieron bullying a Konoe bien chingón. No te preocupes, Konoe, te entiendo. Yo también tengo serios problemas con el sentido de la orientación. Quedar derrotado por la avalancha de comentarios, Konoe regresó a la posada con las orejas bajas y la cola caída. Ay, qué culero, no se pasa, se lanza. Oye, oye, Antara. ¿Nani zōshoku shite kiten da yo? ¡Ey, ey, ey, chicos! ¿Por qué se han multiplicado? El grupo de Konoe de repente se apiñó desde la calle principal, dejando a Bardo estupefacto. No eres de extrañar. La posada estaba bastante llena de gente y los gatos disfrazados todavía merodeaban por la sala de espera. Ahora entraron 7 personas más y la pequeña sala de espera se llenó más allá de su capacidad. ¡Shikamo, nanda sono kakko! ¿Akuma no kasou ka? ¡Mata zuibun fukitsu na 4 hiki da na! ¿Y lo que es más?
¿Qué pasa con esa mirada? ¿Disfrazas de demonios? Y también vienen siendo el desafortunado número 4. Pat. Descansando sus codos en el mostrador de recepción, Bardo miró fijamente a los demonios. Definitivamente eran extraños, pero el lugar estaba lleno de gatos disfrazados, por lo que no se destacaban mucho. Conroy pensó que era realmente una suerte que el festival estuviera sucediendo ahora. Probablemente no tendrás disponibles 2 habitaciones, ¿verdad? Cuando miró a Bardo, él le regresó la mirada con una extraña expresión. ¿Masaka tomaru tsumori ka? Ma, tomaru no wa betsu ni ii nda ga. Ieya ga aiñiku. Ah, aitan datta ka. No me digas que tienen la intención de quedarse. Normalmente eso estaría bien, pero desafortunadamente no hay más habitaciones. Me pregunto si alguna de ellas se desocupará. Bardo agarró el libro de registro que tenía a mano y comenzó a hojear las páginas. Ah, yappari. Chodo jikansa da na. Ima sakki dete itta kyaku ga iru. Ah, tal como pensaba. Justo a tiempo. Un visitante se fue hace unos minutos. Ah, yappari tte. Anta ga check shiteru njanai no ka? ¿Qué quieres decir con como yo pensaba? ¿Nunca lo compruebas? Kondake kyaku ga ooi to mendou de na. Dandan dou demo yoku naru nda yo. Es tedioso hacerlo cuando llegan tantos clientes. Está bien comprobarlo de vez en cuando. Yoku sore de yadoya nanka yatteraleru na. Me sorprende que tengas en funcionamiento tu posada. Igaito nantoka naru mon sa. Sorprendentemente, de alguna manera funciona. Indiferente a la mirada incrédula de Konoe, Bardo levantó su rostro hacia los demonios, rascándose la barbilla. De, 2部屋 wa sasuga ni muri da ga, 1部屋 nara ikeru zo. Dou suru? Bueno, no puedo hacer nada con 2 habitaciones, pero hay una. ¿Qué te parece? Konoe miró a los demonios detrás de él. Verlos a todos en una fila así fue una vista increíble. Pero Konoe simplemente se dio la vuelta y les dio una mirada casual e interrogante. Mondai nai. No hay problema. Nedoko nanzo dou datte ii. Oretachi wa kihonteki ni neko to chigau kara na. No importa dónde dormir. Fundamentalmente nosotros somos diferentes a los gatos. ¿Neko to chigau? ¿Diferente a los gatos? Ya, nan demo nai. No es nada. Miro a Berk sin tacto. Bardo parecía confundido, pero pronto se encogió de hombros y volvió a escribir en el libro de registro. Bueno, entonces la habitación está en el segundo piso, en el extremo izquierdo. Ah. Sí. Konoe tomó la llave que Bardo le tendió. Bardo cerró el libro de la posada y se fue a la cocina. Konoe suspiró y miró a los demonios que estaban frente al escritorio. ¿Quieres que te lo escucharon, cierto? ¡Mochiron! ¡Sasoku hea ikou janai ka! ¡Por supuesto! ¿Por qué no nos dirigimos a la habitación ahora? Frog parecía tremendamente alegre y miró hacia las escaleras. Su cola extraña y brillante rebotó. ¡Oye! ¡Omae mo hayaku koi yo! ¡Ey! ¡Date prisa y ve! Ber agarró el hombro de Katz, que miraba las calles desde la ventana de la sala de espera.
Max inmediatamente le sacudió la mano y se alejó. ¡Sabaruna! No me toques. Una luz desproporcionadamente violenta habitaba sus rasgos habitualmente tranquilos. ¡Ay, ay, to! ¡Sí, sí! Bert se encogió de hombros y caminó hacia las escaleras rascándose la nuca. Katz volvió la cara y fue el último en subir las escaleras. Cuando Konoe vio la parte de atrás de esa figura, se preguntó si había alguna afinidad o antagonismo entre los demonios. Al voltearse, buscó a Rei y a Sato. Los dos habían entrado a la posada y estaban apoyados contra la pared. Aún así, había una cantidad considerable de espacio entre ellos. Sozoshii renchuu da na. Sonzai sono mono ga urusai. ¡Qué grupo tan ruidoso! El solo hecho de que existan es molesto, murmuró Rei con irritación. Su cola blanca golpeó ruidosamente contra la pared. Konoe wa... ¿Mata matsuri o mini iku no ka? Konoe, ¿irás nuevamente al festival? Cuando se le preguntó, Konoe reflexionó un poco antes de abrir la boca. Sou da na. Sakki wa kekkyoku nani mo minai mama modotte kita shi. Ah, cierto. Realmente no tuve la oportunidad de ver nada antes. Sou ka. Yo veo. Asato wa? ¿Y tú, Asato? Asato abrió vacilante la boca y luego la cerró. Inimaginable de la calle principal probablemente era la inimaginable. Probablemente era inimaginable para Sato. Konoe ga iku nara, tsuite iku. Si vas tú, iré. Terminando su vacilación con esta resolución, Asato se alejó de la pared. Asato tan lindo. Pensando que incluso Rei no tenía objeciones, Konoe volvió la mirada. Pero en ese momento, la figura blanca de Rei se movió hacia las escaleras. ¡Rei! ¡Rei! Ahora que trató de llamarlo, sintió como si algo le estuviera tocando la cola. Era la cola de Asato. Dio la vuelta. Los ojos complejos de Asato miraron fijamente a Konoe. En silencio le dijeron que estar con Rei sería un problema. Pocas palabras, a Asato no le gusta que Konoe esté con Rei. Saludos, pero todavía no se da cuenta. Qué lindos son todos, hasta el Rei. Pero bueno, que ahorita le vamos a dejar hasta aquí. Sale, ¿qué pasará con esto que ahora ya tenemos en el grupo a estos demonios? Pues ya lo veremos hasta el próximo video. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. Matane.